Ay, yo me voy a refugiar
vida. Tú eres la voz que me calma. Tú eres la lluvia. ¿Cake off hot? Yes. Ah, I want pictures of cake all over faces. So the names are Denzel. Denzel. And I'm not going to pronounce the other one right yet. Chrysandra. I almost said Christian. All right, Chrysandra. If I mess up, just correct me. So, you guys all excited? Are you? Your godparents are going to answer for you today, but I want you guys to answer as well, okay? So it's just yes or no, and all the questions, when I go this, they say yes. Okay? So here, are we ready? High five. Yes. That finger looks good. Well, welcome to St. Mary's. So we got our candles, got all our stuff. The candles, there's the other one. Good. All right. Even works better. All right. So let's start as we do in everything in our faith. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. What name do you give these children? This is Cassandra Samuel. This is Denzel Jonathan. And what do you ask at God's church for these two fine young men? Parents and godparents, what do you also ask for these children? You've asked to have your children baptized. In doing so, you are accepting the responsibility of training them in the practice of our faith. It is your duty to bring them up to keep God's commandments, as Christ has taught us, by loving God and our neighbor. Do you clearly understand what you are undertaking? Yes. You guys have godparents, right? Yep. And parents are? There we go, okay. Did everybody, ooh, here we got some. That's okay. Godparents, are you ready to help these parents in their duties as Christians, mothers, and fathers? Yes. My dear children, the Christian community welcomes you with great joy. In its name, I claim you for Christ, our Savior, by the sign of the cross that I will now trace across your forehead. And I ask the parents, the godparents, is there some grandmas here too? Yes. All right, I want them all to get involved, so I want them to do the same things. Godparents and grandparents. We're going to make this a multi-function. Okay. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the 11 disciples, "All power in heaven and on earth have been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of age." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You guys can sit down.
special day. You know why it's a special day? You get more brothers and sisters than you ever realize in your life. Yeah. Yes, you get brothers and sisters because now you become a child of Christ. That's what baptism does. One of the greatest things about baptism is the fact that that now opens up the other six sacraments that you can do throughout the church and be a priest. But it opens up all the other sacraments. But what's unique about the fact that baptism is it also opens the gates of heaven. So regardless of how we ever lead our life or what we do in our life, we can always blow the candle up that's going to be lit here today. Now that's a Paschal candle that's lit on Easter Sunday, or actually Holy Saturday night, and it burns throughout the year. It burns for 50 days after Easter, and it will burn in all baptisms, in all funerals. But that's the Christ, the light, or the light of Christ, the light that you're receiving today. And what that allows you to do is the fact that we can blow that candle out, depending on how we want to live our lives. That's why God gave us free will to make and choose those things. But He will never forsake us. So He will always, from this day forward, be guarding you and protecting you, along with your guardian angel and Mother Mary. And what's unique about that is on our deathbed, regardless of what we've done, we still have that opportunity to say yes to our Lord and Savior one last time. We don't know how many have said yes or no. We won't know until we get there. But that gives us the opportunity to meet Him face to face. Plus, now you get two birthdays. You get to celebrate two, because today is your birthday in the church. Everybody here remember their baptism date? Some of us had, because it was drilled into us as we went to the diaconate program. Otherwise, before that, I couldn't have it. But mine was April 19th, 1959. I was a lot smaller. But it's the most important day of our life. How many sat through Hans's class? Baptismal class. You didn't? Oh, good. Then I can ask you the question. You know the most two important days of your life? It's a 1A and a 1B question. Baptism's one, but you got to be born first. So, yeah, born in baptism. A lot of people in society will say, oh, the day I got married, which the wives always like hearing because the husbands don't actually remember. The day I graduated from college, the day my children were born, you know, so on and so forth. But without birth or baptism, none of those actually take place, especially birth. So we're here to celebrate. You can eat a lot of cake today, right? Oh, that's going to be good. Don't eat too much because then you become a diabetic like me and you can only have small little pieces when you get older. That's not fun. But it is important, and now it opens up the window to being receiving the Eucharist, which you'll be able to do at the age of 7, which is our Lord and Savior, the Most Holy Eucharist. Then you get confirmed, and then they'll leave the church after that, then we come back later on. It's a joke, guys. Everybody needs confirmation and graduation, so especially nowadays. Then you can stand, you know, marriage, holy orders, anointing of the sick, but this allows you to get receive all those. All right? Ready to get your head wet? I don't know how cold the water Joe made it, so we'll have to find out. Hopefully he made it just right. So, my dear brothers and sisters, let us ask our Lord Jesus Christ to look lovingly upon these children who are to be baptized, and on their parents and godparents and all that are baptized. By the mystery of your death and resurrection, bathe these children in the light, give them the new life of baptism, and welcome them into your holy church. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Through baptism and confirmation, make your faithful followers a witness to your gospel. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lead them by the holy light of joy to God's kingdom. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Make the lives of their parents and godparents examples of faith to inspire these children. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
Keep their families always in their love, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Renew the grace of our own baptism with each one of us, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Have you guys been good? You think they needed a little devil removed out of them? Mom and Dad, you need a little devil removed out of them? The little ones? Bring them into the splendor of your kingdom of light. We pray for these children. See that they're free from original sin. Make them temples of your glory. And send your Holy Spirit to dwell upon them. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now, I just need to get a little access to their chest area. Have strength in the power of Christ our Savior, who lives and reigns forever and ever. Amen. Wait, you see what I put on your head? Your mom's going to want to glue to your head. She's going to pay top dollars for that prism oil in New York because it smells so good. My dear brother and sister, God uses the sacrament of water to give his divine life to those who believe in him. Let us turn to him in our faith and ask him to pour his gift of life upon his font, on the children he has chosen. Merciful Father, from the font of baptism you have given us the new life of your sons and daughters. You bring us together all who are baptized in water and the Holy Spirit by one people in Jesus Christ, your Son. You have made us free by pouring the spirit of your love into the hearts of all who will enjoy your peace. You have chosen your baptized people to announce with the joy of the good news of Christ's resurrection. Come and bless this water which your servants will be baptized. You have called them to washing of new life in faith of your church, so that they may have eternal life. We ask this through Christ our Lord. Amen. You've come here to present these children for baptism. By the water and the Holy Spirit, they are to receive the gift of new life from God, who is love. On your part, you must make it your constant care to bring them up in the practice of the faith. See that the divine life which God gives them is kept safe from the poison of sin, to grow always stronger in their hearts. If your faith makes you ready to accept these responsibilities, renew now the vows of your baptism. Reject sin, profess your faith in Jesus Christ. This is the faith of the church. This is the faith in which these children are about to be baptized. So, do you reject sin as so to live in the freedom of God's children? Do you reject the glamour of evil and refuse to be mastered by sin? Yes. Do you reject Satan, father of sin, the father of sin and prince of darkness? Yes. Do you believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? You believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of everlasting life. This is our faith. This is the faith of the church. We are proud to profess it in Christ our Lord. Amen. All right. Who's
Who's up first? Who are you again? Cassandra. Did you say? Cassandra. All right, I'll make sure I get that right, especially since it's being recorded, you know. All right, Cassandra, come here. Are you ready for this big guy? Kind of. There we go. Ready? Cassandra, I baptize you in the name of the Father. Ooh, I've got two more. I got two more. And the Son. Oh, and you're doing what they all do. We got it going. And the Holy Spirit. Amen. Okay, Daniel. Next. Denzel. Next up. Is this one here? So keep this here. All right. Ooh, you get a fancy one. All right, Denzel. You can be better than your brother. All right, you ready for this? I baptize you in the name of the Father. All right. And the Son. Holy Spirit. Amen. All right, guys, that's the hardest part. All right, this is the fun part. This is the part where all the women are going to be glued to your head for days. They're not going to want to wash their hands or anything. God, the Father of our Lord Jesus Christ, had freed you from sin and renewed birth by water and the Holy Spirit, and welcome you into his holy people. He now anoints you with the chrism of salvation, as Christ was anointed priest, prophet, and king. So may you always remember of his holy sharing everlasting life. Amen. Hi. I anoint you priest, prophet, I like messing up your hair, king. My dear children, you have become the new creation, and enclose yourself in Christ. See that this white garment, the outer sign of your Christian dignity, with your family and friends to help you by word of example, bring diligently unstained into the everlasting life of heaven. Amen. All right. Godfather, you get to light the candle. Godfather, you get to light the candle. Off the Pasco candle there. Receive the light of Christ. Parents and godparents, this light is entrusted to you to keep burning brightly. These children of yours have been enlightened by Christ.
They are always to walk as children of the light. May they keep the flame of faith alive in their hearts. When the Lord comes, may they go and meet him with all the angels and saints in his heavenly kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. You have put Christ in them, and they have been baptized. Alleluia, alleluia. Dearly beloved, these children have been reborn in the baptism and they are now called children of God, so indeed they are. In confirmation, they will receive the fullness of God's Spirit. In Holy Communion, they will share the banquet of God's sacrifice, calling God their Father in the midst of the church. In their name, and in the spirit of our common sonship, let us pray together in the words our Lord has given us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Oop, forgot one other thing to do. Lord Jesus Christ, you have made the deaf hear and the dumb speak. May he soon touch the ears and be received his words in your mouths to proclaim his faith through Christ our Lord. Amen. I will now. Christ always be on your ears. I'm not even going to touch your lips because you're not going to like my thumb. On your heart. It doesn't taste very good. So may Christ always be in your ears. May you always hear Christ. May you always be on your lips. May you always be in your heart. Amen. All right, now we get to pray over the mother. Here. Have mom hold the baby. We get to pray for both. When do you do? I'm doing this. Got baby too. Oh, okay. Come on, both of them come down. We'll kind of let you. Okay. Here we go. God the Father, through his Son, the Virgin Mary Child, has brought joy to all Christian mothers. Seeing the hope of the eternal life shine on their children, may he bless the mother of these child or this of these child or these children. She now thanks God for the gift of her child and her one that's on the way, and may she be one with him in asking him forever in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. Okay, Dad, come down here. You get to be the next one. Wow. Oh yes. God is the giver of life of all human and divine. May he bless the father of these children. He and his wife will be their first teachers of their children in the ways of faith. May they also be the best teachers, bearing witness to faith by what they say, do, through Christ our Lord. Amen. By God's gift through the water and the Holy Spirit, we are reborn to everlasting life. In his goodness, may we continue to pour out the blessing upon those all gathered here today. May he make them always, whatever they may be, faithful members of his holy people. May he send his peace upon all who are gathered here in Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of the Lord. Thanks be to God. Congratulations. Thank you very much. We are done. And just only a little crying, the Holy Spirit, upon these sacramentals. May you always watch over these brothers. May they always love you and serve you. And may they always realize that you are part of their life. May they always look upon this day and remember the great glory as we bless this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. All right. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you.
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Te sientes aquí para que veas la magia. Traemos un elefante directamente desde México para que lo vean ahorita. ¿Dónde están todas las niñas? Allá tenemos al niño que tiene la gorra. Tenemos otro niño que está en la esquina también, que le pase por acá, porque vamos a hacer el show. We need all the boys and all the kids to come to the middle of the stage so we can start the show in a couple minutes. We got balloons for you guys, we got prizes. Todas las niñas y todos los niños, que le pase, que tiene la niña. Ahí viene ella cargando su primera silla y ya se va a sentar. Ahí está otra niña, traiga a su niño, señora, siéntese con el niño, ándele. Yo sé que también usted quiere ver el show, ya la vi desde que llegó. Allá está un niño en la cocina, mija, ya deja los tacos y vente conmigo, córrele. Vente por acá, también te invito, vente, córrele. Vente con el payaso Romito. Ahí tenemos a un niño, claro que sí, que viene todo manchado de bolitas, la camisa, eso es, mijo. Aquí tenemos al señor haciendo Facebook Live para que se animen todos los niños, era nomás quien lo viera. Ahí tenemos al niño, pásale, mijo, vente, córrele. Tráete a tu hermanita también, mija, no lo empujes nomás, también tú vente, André. Ahí póngase, mijo, en una silla. A ver, un valiente que le traiga una silla. No hay ningún valiente. No hay ningún valiente. Una valienta. Ahí tenemos una valienta. Claro que sí, ya tenemos. Ya vamos a comenzar el show. Una preguntita. ¿Están esperando más niños? ¿Están esperando más niños? Vamos a hacer unos 15 minutos de globitos y ya me avanzo los 15 minutos de globitos y luego seguimos con el show, ¿ok? Ah, pero me apagaron la luz, no manches. Ni modo que vean. Señora de la luz, por favor, prenda la luz. Señora de la luz, por favor, prende la luz. El señor que se rayó con la camisa rayada, por favor, prende la luz. Ahí se hizo la luz y no sabe cuál es el botón. Ahí, mi amigo de veras. Eso, gracias. Un saludo para todas las muchachas guapas. Gracias. Ah, no, pero el niño. Ah, no llegan, pero ahorita que vengan a la
Ella se estaba sentando en el anillo de la... No, no se crean, ¿eh? Antes de comenzar esta fiesta, todos vamos a dedicarle la fiesta a la señora de la minifalda amarilla, que todavía no llega, está enferma, pero ya me dijo, ay, el señor luego volteando ya el compadre, mira nomás, hasta se está sacando el sudor, no voy a pegar mi señora, de veras. Bueno, vamos a comenzar por ahí haciéndole globitos a los niños. ¿Quién quiere globitos? ¿Un bambú dulce? ¿Quién quiere globitos? El niño. ¿Quién quiere globitos? El niño. Eso. ¿Quieres también globitos? ¡Ay, la niña! ¡Ay, qué bonita niña! ¡Ay, la poca niña! ¡Ay, tenemos claro que sí! Un saludo para los que llegan tarde también, claro que sí. Saludos para el padrecito Alberto que no deja la cerveza y está todo el mundo. Eso, ahí así amigo, pásate para acá. ¿Quién le va a las Chivas? Los que le van a las Chivas, levanten la mano, que salen para afuera, por favor. No les queremos ver aquí en esta Chivas. Arriba las Chivas, arriba las Chivas. Bueno, vamos a comenzar con los movimientos. Ya tiene como fotos, mi mamá está ahí parada de veras. Ay, de veras, mi video están tomando. Un globito time. Me gustó. Aquí está bien. ¡Ay, ay, ay! ¿No más? Me encontré texteando, no me pasa los novios. ¡Ay, amigo! ¡Los mismos! ¡Bulbuls! ¡Animalation! ¡Ay, con razón que le puse la cortina para que no lo viera mal! Pero lo descubrí. Bueno, vamos a hacerlo un poquito. Hay otro, no mira nomás. ¡Ay, siempre llegando tarde! Han de ser de Ana Zacatecas de Sevilla. ¿Ana de Zacatecas? Sí, sí. ¡Le estoy diciendo, compadre! Ah, no, ya dejamos el caballo, no somos a Zacatecas. Bueno, ¿cómo no está? Pásenle por acá los niños, vamos a hacer sus globitos. Vamos a comenzar con los niños de la fiesta. ¿Quién es el niño de la fiesta? ¿Hace dos? Dos. Y me pagaron más por uno. ¡Ay! ¡Qué chistoso! Vamos a hacer el primero. ¿Es una pistola, amigo? ¿Un elefante, un conejo, un perrito, un chupacabra, un dinosaurio? ¿Ahí está el dinosaurio? Oh, you want a sword? You want a sword? Yeah, se llama Sara. Sara García.
Y lo sigue. ¡Ah, Chalino, pásale! ¡Para acá, Chalinito! ¡Cuéntame acá! Bueno, ¿qué quiere? ¿Mejor una pistola o una espada? Sword. ¡Ah, sword! ¡Oh, my God! ¡Hablo en inglés! ¡Me creen! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Una rosa para la princesa! ¡Bravo! Quiero que levanten la mano todas las niñas para contarlas. Todas las niñas. Una, dos, tres, cuatro niñas. Ahora sí, a ver, quiero que levanten la mano todos los niños que parecen niñas. Uno, dos. Y la levantó el compadre hasta rebota el compadre. Mira nomás. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Todas las niñas y los niños vengan aquí y siéntense aquí en un piso, vengan, córranle. Es que el piso no está limpio, vamos a limpiarlo un poquito con su ropita. Siéntense aquí abajo todos los niños, ahí tomen asiento ahí. Así todos los niños tomen asiento, los que no quieran, no se preocupen. Y todas las señoras pónganse atrás de ellos en las sillas para que estén más cerquitas. Eso. A ver, vamos a empezar una vez más. Quiero que levanten la mano las niñas y los niños que tienen una mamá bien hermosa. Hubo todos menos el de la orilla, ya levantó. Una mamá bien preciosa, todos menos el del medio. Una mamá bien amorosa, todos menos el del medio. Una mamá bien chismosa, nomás la niña, y la dejó arriba, eso. Vamos a hacer esto, todos los niños lleven el globito con su mami. Córranle, córranle, lleven el globito con su mami para que su mami les aguarde el globito, porque no estamos en Burger King, no tenemos refills. Esto es ya la tercera llamada para empezar el show del payaso Rorrito. Todas las niñas y los niños, tomen asiento aquí enfrente. Acaba de llegar por ahí un niño, lo vi. Que pase por acá el niño que acaba de llegar para darle su premio por llegar tarde. Ahora sí, todas las niñas y los niños, tomen asiento aquí enfrente. Ahí falta la niña del vestido. ¿No te mija? Tú vas a limpiar mejor el piso, no te hagas que la Virgen te haga una vente por acá. Eso, pónganse en el medio. A ver, quiero que levanten la mano las niñas y los niños que tienen un papá bien guapo. Órale, todos menos en el medio. Un papá bien trabajador, todos menos el niño de la fiesta. Un papá bien honrado, todos en el medio de la fiesta. Un papá bien macho, todos menos el niño del medio. Un papá bien borracho, el del medio levantó hasta las dos manos. ¡Wow! Antes de seguir esta fiesta, les voy a hacer una pregunta un poco incómoda para muchas personas. Ahí llegó el padrecito Alberto, amigo, pásale para acá, amigo. Todos están tomando, amigo, todos están tomando. Una pregunta un poco incómoda, pero necesito hacer la pregunta. Necesito saber si hay algún niño aquí adentro con nosotros o alguna persona especial, mentalidadmente, físicamente o con autismo. Necesito saber para no regalar con alguno de los niños. No hay alguien aparte del muchacho que está aquí viendo mi compadre. No sé, compadre, el Pío Rivera nomás. Bueno, pues, a ver. Los niños que jueguen conmigo y ganan, se ganan un premio. ¿Quién va a jugar conmigo? ¡Eso! ¿De quién es la fiesta el día de hoy? ¿De quién es la fiesta? ¿De quién es la fiesta? Es bautizo, me imagino. Eso, le echaron su agüita, mijo, por eso está bien limpiecito de la cara. Vamos a hacer esto, todos los niños de la fiesta, ya sea su mamá o su papá, los traigan por acá, por favor, o la persona que los está criando, claro que sí. Ahí vienen la mamá y el papá, todos los niños. Vamos a cantarle el Happy Bautizo, si ¿sí se lo saben, verdad? ¿No se lo saben? No. O sea, fueron a bautizar y no se saben la canción de los niños del bautizo. Es Happy Bautizo tuyo. ¡Ay, no se crean, charelas! No, vamos a dar un fuerte aplauso a los niños a la cuenta de las tres. Espérate, amiga, espérate, relájate. A la cuenta de las tres, un fuerte aplauso por su bautizo. Que Dios los siga bendiciendo y que crezcan grandotes como el papá. No manches, tan grandotes no, pero que crezca así como el papayazo. Un aplauso fuerte para los niños por su bautizo. ¡Bravo! ¡Sí! Una vez más, ok, una vez más. Un aplauso fuerte a los niños. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Sí! Una vez más, ok. Espérate, amigo, ¿eh? Un aplauso fuerte. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¿Todavía se siguen equivocando, de veras? No más uno. Un aplauso fuerte. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Eso! ¿Ya estoy viendo, mijo, eh? La próxima va a ver eso, ¿eh? Un aplauso. Una, dos, tres. ¡Bravo! Un aplauso y medio. Una, dos, tres. Bueno, les trajimos un regalito a los niños directamente desde la tienda más cara por ahí. ¡Ayudante! Vas a ver el regalito de los niños. Vas a ver tu teléfono nomás. Esto es para un niño. Eso, mijo. No es culeyo, que es para hacer bubbles, ¿ok? No te lo vayas a tomar, ¿ok? Es para ti, lo compré en la tienda, ¿ok?
porque es tu fiesta, ¿ok? Agárralo cuando quieras, pero si no lo quieres agarrar, está bien, se lo damos. Si no quieres agarrar, sí, agárralo pues. Si no, pues se lo damos a tu hermano, ¿ok? Y agárralo, ándale, Chabelo, agárralo, eso, ya. Así. Oh, espérate, me estás pegando. Mi hijo, con otro, uno chiquito, porque me está pegando. Uno chiquito, no, no, chiquito de aquello, no manches, de ese, que ni me... Tengo amigo, este es de parte de su papá. Y su papayazo. Un aplauso fuerte para él, bravo. Pueden pasar por allá, amigos, que Dios siga bendiciendo. Vamos a continuar el show, ahora sí. Los niños que quieran ganarse un premio. ¿Quién se quiere ganar un premio? Eso, todos. Everybody, stand up. Todos los niños, párense. Everybody, let's make a straight line. Una línea derechita. Una línea derechita. Una línea derechita. Let's make a straight line. Straight line. Everybody, hold hands together. Agárrense de las manos. Everybody, hold hands together. Vamos a preguntarle sus nombres. Aquí tenemos al primer participante. ¿Qué se llama? Diego. Se llama Diego. No sé dónde dejó a Dora porque no la veo junto con él. Hola, ¿cómo te llamas? Se llama Ey. ¿Cómo se llama tu mami? Mami. Ay, mami, igual que la mía. Ya se fue. No aguanto nada. ¿Cómo te llamas? Anthony. Hola, what's your name? Ethan. How old are you, Ethan? Two. What's your mom's name? What's your daddy's name? Daddy? Oh, your daddy, eh? How you doing, Mr. Smith? ¿Cómo te llamas, hija? Ayana. Ayana, ¿cómo te llamas? Armando. Armando, ¿qué estás armando, Armando? Joel. Joel, o sea, Joel. Hola, bebé, ¿cómo te llamas? Chaparro. ¿Cómo te llamas? Amén, hijo, amén. Mija, ¿cuál es tu nombre? Brianna. Sí, harder. Brianna. Sí, harder. Sí, harder. Mira, amiga, amigo, di harder. ¿Ves? Di harder. Ahí está, Brianna. ¿Cómo te llamas, bebé? Sara, ¡ay, qué bonita niña! ¿Cuántos años tienes? Ándale, tiene cuatro dedos, igual que yo. Hola, mijo, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, se me asustó! ¿Están listos los niños? ¿Are you guys ready? Everybody, let hands go. Suéltense de las manos. We're going to play a game. Aquí vamos a jugar un juego. Se llama Para Arriba y Para Abajo. ¿Cómo se llama el juego? Para arriba y para abajo. Are you guys listening? Cuando yo diga, para abajo, se agachan. Para arriba, se paran. Está bien facilito. ¿Qué? Eso. Para abajo, eso. Para arriba, arriba. Lo voy a hacer en inglés, ¿ok? Up and down, ¿ok? Casi lo mismo, ¿ok? Cuando yo diga, down, everybody comes down. When I say up, everybody comes up. Are you guys ready? Yeah. Right, let's do it, ¿ok? And down. And up. We gotta go faster, ¿ok? And down and up. Eso. Así es como van a perder. This is how you're going to lose, ¿ok? Are you guys ready? We gotta go fast, okay? And up. Oh, you see? Shouldn't come down, okay? One more time. And down. And up. Gotta go faster. And up. Ah, pongan atención aquí. Gotta go faster, okay? One more time. And up. Eso. Mijo, tampoco me hagas mención y me hagas así, mijo. ¿Qué es lo que me descarté? Sí, pues no sé si se va a bajar, no me hagas así. Me bajo, no me bajo. Listo. And down. And up. Gotta go faster, okay? And up. Eso. Estos niños de veras, así que tengo un nombre incolín. Bueno. El whoever wins gets a prize, ¿ok? Ready? El niño que gana se gana un premio. Y el niño que pierda al último se va con el de la cámara, ¿ok? Una semana de vacaciones. ¿Están listos? Ahí va. Down. 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 And up. Eso. One more time. And down. And up. Gotta go faster. And up. Ah, así van a perder, ¿ok? ¿Están listos ahora sí? Yo me llamo Rorrito. Digan Rorrito. Digan, no, mija, gordito no, ¿eh? Rorrito, digan, Rorrito. ¡Burrito! ¿Cómo que burrito? ¡Burrito tampoco! ¡Ay, este alto ni de veras! Es Rorrito, ¿listos? El niño que pierda, le voy a decir que se siente, ¿ok? Todos van a ganar un premio, ¿ok? Si no, pues nos llevamos un cupcake o algo a la casa, ¿ok? Hay muchos ahí. ¿Están listos? ¿Are you guys ready? Ok, and down. And up. No more chances, ¿ok? Go faster. And up. ¡Ay, Anthony, ven para acá, mijo! Venga con su papá, con su papayazo. Ay, de veras. ¿Cómo te llaman, hijo? Anthony. Anthony, ¿quién es de los más de Anthony? Eso, amiga, lo mismo. Ah, el papá ya está.
Anthony, tú te agachaste primero, mijo, ¿ok? Pero el que pierde conmigo primero se gana un premio por ser el que pierde primero conmigo, ¿ok? Déjamelo el premio, mijo, ¿eh? Gracias. Ay, este es para ti, mijo, un aplauso para él. ¡Bravo! Anthony, ahora sí siéntate ahí donde estabas, Anthony, ¿ok? Ahí toma asiento, mijo. Ahí toma asiento, ahí, eso. Tú te quedas sentadito, ¿ok? Ahora sí, todos los niños que ganen, que pierdan no van a ganar, ok, you have to win, ok. ¿Están listos? Si pierdes, te voy a decir que te sientes, ok. Ready, and down, and up. Gotta go faster, ok, and up. Ay, Chabelo, toma asiento, mijo, ahí, o sí, ok, eso, toma asiento. Vamos a ver quién gana. ¿Quién es más inteligente, las niñas o los niños? Niña. Eso, mija. ¿Quién es más inteligente, las niñas o los niños? Niña. Eso, mijo. ¿Quién va a perder? Niña. ¿Quién va a ganar, mija? Niña. Eso, mijo. ¿Quién va a perder? Niña. Gracias, mijo. De veras. Bueno, vamos a ver quién gana de las niñas y los niños. Ready, get ready. And down. And up. Gotta go faster, ¿ok? And up. Esa, Chabelita. Toma asiento ahí donde están, mija, ¿eh? Allí toma asiento. Ahora sí tenemos a cuatro finalistas que ya vimos. A la princesa de los lentes, a mi amigo el de tres colores, la niña del vestido extravagante y mi amigo el del perrito enfrente. Ellos son los cuatro finalistas porque los demás se agacharon y se pudieron para arriba y para todos lados. ¡Listo! En down and up. Eso, más rápido, mijo, ¿ok? Ready, en up. Híjole. Ustedes hicieron los dos hace mucho tiempo. En down and up. Gotta go faster, mija. Okay, ready? And up. Oh, my God. Hasta yo perdí. No se preocupen, me voy para arriba. Ay, hasta yo me calugué. Listo. And down. And up. No more chances, okay? And up. Eso, mija. Eso, eso. ¿Qué es el de Zacatecas, mija? Sí. Listo. And down and up. Ay, Chabelo, tengo un asiento, mijo. Sí, casi. Vamos a ver quién gana. Sí, la niña, el niño, la niña. Vamos a ver. Listo. Ready? And down and up. Más rápido, mija, ¿ok? ¡En up! Eso, mijo, toma asiento, mijo, toma asiento. Tenemos a dos finalistas. ¿Ustedes no se conocen? No, salúdense como amigas, salúdense como amigas. Un aplauso para las nuevas amigas, señoras y señores. El abrazo de amigas, mija, no te vayas, el abrazo de amigas. Eso, el abrazo de amigas, el beso de amigas, el beso de amigas. ¡Ay, de veras ustedes! Vamos a ver cuál de las dos gana. Tenemos a la niña del moño. Ahí no es moño, diadema amarilla. Y la niña que no tiene diadema, nada más el pelo para todos lados. ¿Están listos? En down and up. Más rápido, ¿ok? En up. Vamos a preguntarle a una señora seria. Señora seria, la que está junto con mi amigo el abogado. Ah, amiga, ¿piensas que ganaron las dos niñas un empate? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te llamas, amiga? Ay, qué niño. Dijo la Kendi que las dos ganaron, ¿ok? Vayan con ella para que les dé el premio, mijas, cobran. Ah, pero te lo regalo, ¿verdad, Kendi? ¿Está Kendi de veras, sí? ¿Sí que el payaso regale los regalos? Ay, para dos niñas. Eso, mija. Uno para la niña y otro para la niña. Y, everybody, take a seat, tomen asiento. Vamos a jugar otro juego, ¿ok? Everybody, stand up, todos, párense, párense, everybody, stand up. And everybody, hold hands one more time. Agárrense de las manos todas las niñas y los niños. Make a straight line. Una línea derechita, una línea derecha. Todos vengan junto conmigo, para acá, para enfrente. Para enfrente, para enfrente. Párense para enfrente, para enfrente, para enfrente. Everybody come forward, everybody come forward. A straight line, una línea derechita. A straight line. Más para el frente, más para el frente, más para el frente. Everybody stop. Everybody turn around, turn around. Así, así, así. Make a straight line, ok, una línea derechita. Eso. Vente por acá, Chabelito. Así, mija, para allá. Volteando para qué lado, ok. Volteando para qué lado. Everybody, hold hands, agárrense de las manos. El día de hoy voy a manejar a las niñas y a los niños de sus manos y su brazo, por si ven que los toco. Suéltese de las manos, mija, let hands go, eso. Así, side by side. ¿Están listos los niños? Todos los niños, volteando para acá. Suéltense de las manos, suéltense, suéltense, let hands go. Agárrenle la mano a ella, mijo. Eso, te agarró el payaso. Eso. Una línea derechita, una línea derecha. Mija, este va para atrás, mija, va para atrás. Esto. No, tú no, mija, la otra. Eso, suéltense de las manos, suéltense, suéltense, suéltense. Let hands go, let hands go. Que lo sueltes, amigo, ya. ¿Están listos? Este juego se llama Llorando por el Bubble de tus sueños, ¿ok? Cuando yo le diga a una niña que fake cry, you have to fake cry, ¿ok? La niña que llore más chistoso o más bonito se gana un premio. What do you have to do? Fake cry, ¿ok? Cuando le diga que lloren, ¿ok, mija?
La niña que lo haga más bonito, el niño, se gana un premio. Vamos a ver quién llora más bonito. Tenemos a la primera participante. Ella is gonna fake cry. Llora, mija, cry. Lloró en silencio. Seguimos a la segunda participante. Ella llora así. Cry, mija. Mija, dije cry, don't laugh, ¿ok? 1, 2, 3, cry, mija. Ay, de veras. Otro participante, llora, amigo. Qué niño parece en la ambulancia de acá de Poplar. Ay, de veras. Seguimos con otro niño y él llora así, crying, amigo. Eso, amigo, es el finalista número uno. Véngase por este lado, de acá para este lado. El niño va a llorar, amigo. Llora, cry. ¿Qué es? No es la culpa, Chris, no te hagas, mijo. Tenemos a otra niña, ella llora así, cry, mija. Se rió, vaya con el finalista para allá, véngase para allá. Otro niño, cry, mijo, cry. O your mom. Este sí parece más ambulancia. Váyase por aquel lado, mijo, ¿ok? El mijo, cry, one more time, one more time. Come here. Venga para acá los dos. Hold hands together. Todos los niños tomen asiento aquí. Everybody take a seat right here in front of me. Tomen asiento, mija, por aquí, toma asiento. Llora una vez más. Llora una vez más. No manches, igualito. Llora. Ahora, abrázense, abrácense y lloren. Abrácense y lloren los dos. Abrácense y lloren, lloren, lloren. Se parece a la ambulancia. El aplauso para ellos dos que se ganaron el premio, señoras y señores. ¡Un empate! Un empate, ¿dónde está el de los premios? Eso. Ya se durmió. Who likes magic? Everybody, sit down so we can do the magic. Mija, no queremos mechones de las princesas. Toma asiento, por favor. Eso. Niña bonita, guapa, hermosa y bella, pero como no hay ninguna, pasa ella. Mija, pasa, ven conmigo. Bueno, por este lado, mija, ¿cómo te llamas? Briana. Mijo, siéntese aquí, mijo, eres un brinconín, órale. Eso. Ahí tenemos a Briana, señoras y señores. Ella va a meter la mano aquí a la cuenta de las tres, mija, cuando te diga 1, 2, 3 y mete la mano. ¿Está lista? A la cuenta de las tres. 1, 2 y todavía no, mija, las tres, ¿ok? 3. Mete la mano, mete la mano, mete la mano. Eso, 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 eso. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Una mano, ¿ok? Voy a cerrarle. ¿Qué hay aquí? Nada. Enséñaselo a la gente, mija. ¿Qué tiene la niña en las manos? ¿Qué tiene la niña en las manos? What she's got in her hands? ¿Qué tiene la niña en las manos? Gente grande, tampoco lo sabe. De veras. ¿Eh? ¿Qué tiene la niña en las manos? Tiene dedos en las manos. ¿Qué tienen los dedos? Uñas. ¿Qué tienen las uñas? Mugre. Hasta ya se nota, mija, hay que lavarse las manos, ¿ok? Vas a ponerlo aquí, mija, a la cuenta de las tres. Cuando te diga yo, 1, 2, 3 y lo metes, ¿ok? ¿Está lista? ¿De qué color es? Rojo. A la cuenta de las tres. 1. Yo soy bien rápido, ¿ok? Pues es rápido y lo pones aquí, ¿ok? 1, 2, 3. Ahora sí lo voy a sacar para que ustedes lo vean. Más rápido, mija, ¿ok? A la cuenta de las tres. 1, 2, 3. Ahora sí lo voy a sacar para... Lo vamos a hacer en cámara lenta, ¿ok? Ready, mija, slow motion for you, ¿ok? Ya la regó. Todavía no decía ni uno. ¿De qué color es? ¡Rojo! Tres niñas le van a soplar. Una niña le sopla. Una niña le sopla. Y un niño le sopla. Eso. Y la niña lo saca. ¿De qué color era? ¿De qué color era? Rojo, mija, sácalo. Sácalo. ¿De qué color es? Azul. Un aplauso para la niña. ¡Bravo! Ahora sí, ocupamos que pase un niño. Grandote. Bonito. Pásale, mijo, ganaste, córrele. Eso, nomás, compadre. Qué guapo ese, mijo. Agárrelo, mijo. Y lo vas a meter aquí a la cuenta de las tres, ¿ok? Yo soy bien rápido. Vamos a ver quién es más rápido, si las niñas o los niños. 1, 2, 3. Damn, bro. Relax, man. Sóplale, mijo. Ahora sí, sácalo.
Y es rojo, porque siempre... Soplale más recio, ¿ok? Una, dos, tres. Ahora sí, sácalo. Y es rojo, porque siempre la... Focus, ¿ok? Hey, no estoy jugando, mijo. ¿Me viste la cara de payaso? ¡Ah, sí! ¡Sóplale! ¡Sopla una vez más, sóplale! ¡Una vez más, sóplale! ¡Ahora sí, sácalo! ¡Y es rojo! ¿Quién es la mamá del niño? ¿El papá o la mamá del niño? No se escondan, señores. Les voy a decir algo, señora, ya la miramos por allá. Su hijo está descompuesto, señora. Pero se lo voy a arreglar, viene con el paquete, no se preocupe. Mijo, cuando te diga, una, dos, tres, te agachas y le soplas, ¿ok? Listo, una, dos, tres. Es que le estaba soplando por el ovni. ¡Un aplauso para el bravo! Ahora sí, necesito una niña chiquita que traiga un vestido con muchas flores y unos chongos. Y, ay, ya metes tu hija, Victoria. ¡Wow! De este lado, mi coqueta. Eso, mija. Agárrelo aquí, mi reina. Lo vas a meter aquí a la cuenta de las tres, mija, ¿ok? Cuando te diga una, dos, tres, y lo metes aquí, ¿ok? ¿Sí comprende? ¿Sí que el español? Ok, one, two, three. Eso, mija. Sóplele, mija. Eso, sáquelo, mija. Una, dos, tres. Sácalo, mija, ¿ok? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ok, a la salida de las tres. Una, dos, tres. Okay, una, dos, tres, cuatro. A ver, espérame, ¿cómo está bien, hijo? Ahora sí, ¿están listos para otra magia los niños? Sí. ¿Quieren otra magia? You wanna see another magic? Are you guys sure? Vamos a hacer otro acto de magia para todas las niñas y los niños. Un segundito, cuando yo venga por acá. ¿Están listos? Watch this, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez más. Uno, dos, tres. Y le hago así, no hay nada. One more time, ¿ok? Una vez más, ahí va. Uno, dos, tres. Y le hago así, no hay nada. ¿Verdad que no hay nada? ¿No les gustó? One more time, ¿ok? ¿Qué tipo son? ¿Qué crees que son los zapatecos? Ahí va, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, y no hay nada por aquí, no hay nada por acá. Allá tenemos al compadre. ¿Cómo te llamas, amigo? Vicente. Vicente, siéntate bien en esta silla, Vicente. Aquí en la silla de frente, Vicente. Y traiga a tu esposa también, porque también se está riendo. Traiga a tu esposa. Ándale, tenemos a Vicente y a señora Vicenta. Pásale por acá los dos. Ahí siéntate, amigo, ahí siéntate. Vamos a ponerle a mi amigo Vicente, que dijo que está en la manga, ¿verdad que sí, amigo? Eso, amigo, está en la manga. Okay, una vez más. Eso, compadre. Ahí va. Ahí, amigo, ¿dónde está? Aquí está, amigo. Ahí va, mira nomás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí no hay nada por aquí, no hay nada por acá. Una vez más, amigo. Claro, compadre. Ay, que lo tengo aquí el compadre nomás. Otro, ahí está, amigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No hay nada por aquí, no hay nada por acá, amigo. Mira nomás. No hay nada, mira. Aquí está, mira, compadre. Eso. Gracias por sus aplausos. Pero no, amigo, no te vayas.
Te lo voy a hacer en cámara lenta, amigo, para que no digas nada. Slow motion por Vicente. Ready, ahí va. Espérate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Gracias por sus aplausos. Eso. Ahora sí. ¿Están listos los niños? ¿Están listas las niñas? Los primeros tres niños que le entregan a su papá se pueden ganar un premio. Los primeros tres niños, bring me your daddy, then you can get a prize. Los primeros tres niños, bring me your daddy, then you can get a prize. Los primeros tres niños que le entregan a su papá, tráiganme a su papá, tráiganme a su papá y se pueden ganar un premio. Pueden ganarse un premio. Aquí tenemos al segundo, es nuestro amigo. Ahí está, uno más, uno más, uno más. Ahí tenemos el tercero. Lo vamos a hacer en English and Spanish. We're going to be doing like Dora the Explorer today. No, my friend. Mr. Smith, stand up. Eso. Todos los niños tomen asiento. Todo... Ay, mira, llegaron todos los mendigos. Ahora sí. Ahora sí, hicieron hasta bola. No, maldito padre. Ah, no, ya llegaron en sus bolitas. Ok. Mr. Smith, I'm going to pass you on this one. Ok, it's going to be in Spanish, ok? You know how to speak Spanish? No? Yeah, you say no. Yeah, that's good. All right. We'll bring you the next one, Mr. Smith, ok? Ok, amigo, pásale por acá. Amigo, pásale por acá. Amigo, pásale por acá. Hasta un menonita tenemos aquí nomás. Eso, amigo, pásale por este lado. El menonita, eso, amigo. Eso, los niños tomen asiento, los niños tomen asiento. Eso, gracias. Los niños, pásale por acá, amigo. Sí, amigo, ¿cómo que no? Ahora sí, necesitamos a una mamá para los niños. A una mamá. Ah, mi amiga, la que viene vestida como... Amiga, pásale por acá. Como la hija de Vicente, eso, amiga, pásale por acá. Estoy bien patriótica, mi amiga, mira nomás. ¿Cómo te llamas, mija? Odalis. Odalis, ok. Odalis, poquito más para el frente, amiga. Ellos son tus hijos, ok. Diles, hijos. Hijitos míos. Hijitos de mi alma. Dígale, mami. Mamá. Mami. Mamacita. No es cierto, no vayas, no vayas, no vayas, ya te quité a tres, no me quedé conmigo. Aquí tenemos al primer participante, ¿qué se llama? Jesús. Juan María. Jesús María y José. Amigo, ¿te llamas? María. María, ¿cómo te llamas? Francisco. Jesús María y Francisco en la torre. Bueno, amigos, a mi amiga Odalis le vamos a dar un globito de los que nosotros usamos los adultos, por favor, con discreción de la gente. No vayan a decir nada, ya saben a lo que me refiero. Le vamos a dar un globito de los que usamos nosotros. Para ser animalitos, ¿ok? Los payasos. Siéntese, amigo. Amiga, esto es para ti, amiga, ¿ok? Amiga, te voy a pedir un favor. Sea lo que sea, no te vayas por la cara de ellos ni por su cuerpo. Sale, vale. Quiero que escojas a tu primer hijo, que es tu hijo Babalucas. Eso, se fue con mi amigo, el que parece menonita. Amigo, tú eres Babalucas, ¿ok? Escoge al borracho, mija. Es el borracho, ¿eh? Tú eres el borracho, amigo, ¿eh? Y tú, amigo, eres el Pipiris Knights, ¿ok? Sale, vale. Y él es el metiche, ¿eh? Órale, amigo, siéntese. Órale, no me siento. Ay, te compadre, nomás. Ay, malditas drogas, como hay uno. Me sacó la lengua. ¿Están listos? Ahí van. Tenemos a mi amigo Babalucas, el borracho y el Pipiris Knights. Amiga, te pones de este lado, por favor, si no hay mucha molestia. Muchas gracias. Eso. Vas a usar el micrófono, ¿ok? Para hablar. Se pone aquí así. ¿Está lista? Eso, gracias. Le vas a decir a tu primer hijo, que es Babalucas, de esta forma: mi niño, te compré tu globito. Fácil, ¿ok? ¿Sale, vale? Un ejemplo hacia mí. Luz, cámara y acción. El micrófono era para arriba, ¿tale? Eso, chavilla. Bueno, ponte acá, mija, ¿eh? Mi niño, te compré tu globito, ¿eh? Mi niño, te compré tu globito. Pero no te rías, es cosa seria, ¿ok? Gracias, otra vez. Acá el micrófono, ¿eh? Mi niño, te compré tu globito. Mi niño, te compré tu globito. Babalucas, le vas a hacer como yo le haga, ¿ok? ¿Quién es él? Babalucas, una vez más, amiga, luz, cámara y acción hacia mí. El micrófono es para hablar, amiga, ¿eh? Mi niño te compré tu globito. Tú le vas a hacer así, amigo. ¡A cucú!
papá cucú, mamá me compró mi globo. Sabe. Póngase de este lado, amigo, ¿eh? El que gana se ve el premio para su hijo. Micrófono para la amiga. ¡Luz, cámara y acción! Mi niño te compró un globito. ¡Ya me he entrenado! Ahora sigue el borracho, amigo, tú eres el borracho, ¿sale, vale? Un borracho canguero, bien pedo, así. Un canguero, solo, solo como un mongolo, ¿sale? Luz, cámara y acción. Mi niño te compré tu... A mí me compras una chela, mamá. Luz, cámara y acción. Mi niño te compré tu globito. Luz, cámara, si no va el beso, todos decimos beso, le damos beso, sale, vale. Póngase ahí, amigo, no la haga. Luz, cámara y acción. Mi niño te compró tu globito. Beso, beso, beso. Rey, mi bote. No, me raspas, hazte esto, amigo. Mira nomás, esta barbita trae, Tú eres el chupín snack, sale, vale. Luz, cámara y acción, así otra vez. Mi niño te compró tu globito. ¿Qué va a hacer así? ¡Ay, mi mamá me compró mi globo! No, ¡luz, cámara y acción! Mi niño me compró tu globo. ¡Beso! Este sí lo beso, me cae. ¡No es cierto, no es cierto! Bueno, ganó mi amigo Babalucas, amigo. ¿Quién te trajo? Anthony, ven por tu premio, amigo, eso. Y la premio de Jesús. Eso, amigo, grandote para ti, amigo. Y a mi vida le vamos a dar su corazoncito. Llévate ese amigo, para que juegues en la noche. La. ¿Quieres un angelito adentro? Sí. A eso. ¿Estamos listos los niños? Vamos a hacer una magia. We're gonna do a magic trick, ¿ok? If you guys like it, you say wow. If you don't like it, you say boo. Para esto le vamos a pedir a la señora de la fiesta o al señor, si son tan amables, un vaso desechable y algo para tomar, ya sea soda o agua. Si quieran ver esta magia, acérquense, porque esto, ay amigo, tú me pides otro favor, tráeme un vaso desechable sin nada adentro y algo para tomar. Gracias, este compadre siempre matándome magia. Ese compadre. Ahí tenemos el vaso desechable. Sí, así, así merito. Este se lo damos a mi hijo, tenga mi hijo, tómeselo, porque mi amigo, ay, juntas otra vez, ay compadre, está nomás, apenas lo contrativo y ya lo voy a correr, gracias, así amigo, muchas gracias, nunca falta un barbero en la fiesta, gracias. ¿Están listos los niños, pongan su mano derecha, put your hand like this, and repeat after me, I will not, niños y niñas, repeat, I will not, try this magic at home. If I try it, I become as ugly as my daddy. No lo intenten en sus casas, ¿ok? ¿Están listos? Voy a poner agua en este vaso, soda, y vamos a decir las palabras mágicas, que son abracadabra, patas de cabra, churi churi fun flies, las sodas se desaparecáis. Le voy a pegar una, dos, tres, le voy a dar vuelta al vaso, y la soda se va a desaparecer. Grábalo bien, amigo, para que no venga aquí chapuza. ¿Sale, vale? ¿Están listos? Are you guys ready? Está vacío, ¿verdad que sí? Suficiente. Are you guys ready? Esta es magia. If you don't believe in magic today, you're going to believe in magic. Si usted no cree en la magia today, you're going to believe in magic. Everybody repeat after me. I will not. Try. The second magic at home. Todos, abra cadabra. Todos, abra cadabra. Patas de cabra. Churi, churi, fugáis. La soda, se desaparecéis. Le voy a pegar una, dos, tres. Le voy a dar vuelta al vaso y la soda no va a caer en el piso. Fíjense, ¿ok? Una, dos y tres. You don't like it? You like it? Thank you, mijo. Yes, I like it. I like it. I like it. I guess.
This second magic, please, do not try home. Más para atrás, mijo, más para atrás, más, más, más. Gracias, mijo, gracias, sí, mijo, yo soy su papá. Sí, mijo. Ahorita se lo hago otra vez, ¿eh? Andy, pues ya no coma más mazapán, ¿qué? Eso. Para ustedes desde la Palestina, Durango, México. Por favor, no lo intenten en sus casas. Aquí tenemos la primera niña que rápidamente me traiga un señor pelón, se gana un premio. Un señor pelón, se gana un premio. Un señor pelón, se gana un premio. Mija, tráeme el pelón, mija, tráemelo, tráeme el pelón. Tráeme el señor, tráeme el señor, tráemelo, 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 eso. Ahí tenemos por ahí otro, por aquí, claro que sí. Ahí tenemos al pigo, al pelón, claro que sí. El primer niño o niña que me traiga un señor bigotón se gana un premio. Un señor bigotón se gana un premio. A 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 un señor bigotón se gana un premio. Ahí tenemos al señor bigotón, claro que sí. Esto, otra vez la niña. Se está trayendo toda la familia. Esto. La primera niña o la primer niño que rápidamente me traiga. Que me traiga rápidamente aquí. Un baby bottle, baby bottle, you get a prize. Bring me a baby bottle, you get a prize. Bring me a baby bottle, you get a prize. Bring me a baby bottle, you get a prize. Bring me a baby bottle, you get a prize. Tráemelo, Chabela, no te hagas que la Virgen te habla, mija. Tráemelo, eso, mijo. Anthony, tráemelo para acá, mijo. Eso, eso. Eso, mijo, gracias. Ahora sí ya pueden llevarse todas sus cosas. A ver, de la Payless Shoes, ¿de quién es de la Payless Shoes? Por ahí. De la Payless, de la Payless. Este, mijo, llévate de la Payless. Eso. Esto es para ti, mijo. El aplauso. Muchas gracias, señoras y señores. Yo soy el payaso Rorrito. Me tengo que retirar. Muchas gracias. Síganse divirtiendo. Un aplauso más para los niños de la fiesta. Debajo de una de las sillas se encuentra el número 5. El que encuentra el número 5 debajo de una de las sillas se gana un premio especial de parte de la señora de la fiesta. Debajo de una de las sillas se encuentra el número 5. El que se encuentra el número 5 debajo de una de las sillas se gana un premio especial de parte de la señora. ¿Cómo? ¿No es aquí? No, perdón, que no es en esta fiesta. Es en la próxima. Me equivoqué de fiesta. Discúlpeme, no es en esta fiesta. Muchas gracias. Síganse divirtiendo. ¡Hasta la próxima! Thank you.
Hermosa, eres perfumada rosa, y a la cima más.
Por un lado
nuestros amigos ahí. Una bonita mujer casada y para toda la raza. Para que los aplausos. Adoro,
sientes quedarme con mis compañeros. Sí, no, ustedes. ¿Por qué te lo pidieron por ahí? Botas blancas, hombre. Sí, sí, claro que sí. Uno, dos, tres. Órale, pues. Al uno, dos, tres, se lo vimos más. A la pío. ¿Qué dice, oiga? Sí. A ver, señor, por ahí. Una, sí, tres, dos, tres. A la mismo más. El dinero se cagó. Vamos a tener el país que le pidieron a poner botas blancas, pero primero le han pedido otra, pero por allí, primero otra. Pollo de tierra por ahí también nos han solicitado. Thank you.
sabe. Yeah.